¿Qué pasaría si existieran los mamut en la actualidad? Tendrían un impacto significativo en varios aspectos. Impacto en el ecosistema. Los mamut eran herbívoros y solían pastar grandes cantidades de vegetación. Su presencia podría influir en la estructura de los ecosistemas actuales. Podrían alterar la vegetación al consumir ciertas especies y promover el crecimiento de otras. Además, sus hábitos de pastoreo podrían afectar a otras especies que compiten por los mismos recursos alimentarios. Conservación y biodiversidad. La existencia continua de los mamut podrían tener implicaciones para la conservación de la biodiversidad. Podría haber debates sobre si reintroducir a los mamut en área donde anteriormente vivían o entornos similares. Sin embargo, también se plantearía preocupaciones éticas y prácticas y que los mamut se extinguieron naturalmente hace millones de años y los ecosistemas han cambiado desde ese entonces. Investigación científica. Los mamut son una especie extinta, pero se ha encontrado ejemplares muy bien conservados en el Performance de Siberia. Si los mamut aún existieran, se abrirían oportunidades para la investigación científica en campos como la genética, la evolución y la ecología. Podrían aprender más sobre su comportamiento, su adaptación a los cambios climáticos y su interacción con otras especies. Turismo y educación. La existencia de mamut vivos atraería la atención del público y podría generar un aumento en el turismo relacionado con la observación de los mamut en su hábitat natural o en parques dedicados a su conservación. Esto también brindaría oportunidades educativas para aprender sobre la historia de la Tierra y la importancia de la conservación de especies en peligro de extinción. Consideraciones éticas. La existencia de mamuts vivos también plantearía preocupaciones éticas y morales. ¿Sería ético vivir con una especie extinta por el hecho de que podemos hacerlo? ¿Qué impacto tendría esto en los mamuts mismos, en el equilibrio de los ecosistemas y otras especies? Estas preguntas complejas que requerían una reflexión cuidadosa y un debate amplio antes de tomar cualquier acción. Es importante destacar que la posibilidad de revivir a mamuts aún es un objeto de investigación y está lejos de ser una realidad concreta en la actualidad. ¿Cuál otro tema se le pasa por la mente? ¿Qué pasaría? ¿Sí? Déjalo en los comentarios. Y nos vemos en un rato.